En esta oportunidad quiero darles a conocer a todos nuestros amigos quetzaltecos y quienes nos visitan acá, algo nuevo que hay acá. Gracias a la gestión del gobierno central se ha hecho posible lo que es una parte de lo que es el fortalecimiento de lo que es la construcción del techado de la cancha de básquetbol del Parque Morán. Hoy estoy esta mañana para compartirles lo bueno y no tan bueno que está de nuestro Parque Morán. Así que ahorita les invito a que viajen conmigo a través de este lente para que vean qué es lo nuevo que hay acá en el Parque Morán de Quetzaltepeque. Son las 8:30 de la mañana, por eso el parque se encuentra un poco solo porque casi todos los escolares están en sus centros educativos estudiando. Así que aprovechando la soledad que invade, la tranquilidad que invade acá en el Parque Morán, quería compartirles con todos ustedes acá el nuevo techo del Parque Morán para todos ustedes que no han visto últimamente cómo ha quedado de bonito. Acá lo tenemos, una estructura bien diseñada, materiales de primera calidad, como lo pueden apreciar en estos momentos. Acá tenemos a unos rostros conocidos por muchos quetzaltecos, ya la conocen. Podemos ver cómo está el kiosco, esta parte de acá está pintada, no hay que dar unas críticas. Ahí está en muy buenas condiciones el ala sur de lo que es el Parque Morán de Quetzaltepeque. Pueden observar los cimientos y el diseño que se ha hecho. Las bancas se han mejorado, hoy ya son de madera, antes eran de hierro, como lo pueden ver en esta ocasión. Aquí tenemos el piso, podemos ver a un joven acá disfrutando del básquetbol acá en la cancha. Las tablas, los tableros son nuevos también, son transparentes. Pueden ver, acá los tenemos. Y lo que es el techo, bien, la iluminación está bien óptima para cuando se necesita en la noche. Podemos observar que incluso hasta se han puesto nuevas, más bancas para mayor capacidad. También se ha pensado en las personas discapacitadas con esta rampa. Pueden observar que ambos extremos están. Así que esto es lo nuevo, lo bonito que está acá en el Parque Morán de mi querida ciudad Quetzaltepeque. Podemos observar acá cómo luce esta mañana el parque, con el sonido de los pájaros. Acá, para todos aquellos, todavía se encuentran las instalaciones de ANDA, todavía no han abierto, por eso hay cola esperando que abra. En fin, acá tenemos también la otra parte, pueden ver el piso. En fin, vamos a dar otra vueltecita para que vean cómo está el parque. Y se recuerden aquellas personas que nos han visitado en más de una ocasión, o aquellos que han abandonado su terruño, que aquí está este lugar siempre esperándolos. Y no olviden visitar el kiosco, echarse un cafecito o un frozen. Se recuerdan cuando aquí era un lugar muy bonito. Y algunas cosas sí han cambiado, otras se mantienen. Pero bien, déjenme compartirles por lo menos en esta zona de acá, lo verde del parque se mantiene en el costado sur de lo que es el Parque Morán. Pero paradójicamente, dentro de este parque hay
dos contrastes bien marcados que los voy a presentar dentro de unos momentos, porque aquí podemos observar un parque un poco limpio, ordenado, bien con su mantenimiento de jardinería, que es pasable, se puede decir, en su momento dado, pero sí está la grama bien podada, como que si hubieran dos mundos. Y es, entramos desde acá, podemos ver que, bueno, aquí ya no hay lo que es por la misma sombra. Buenos días. Buenos días. Podemos apreciar acá la pantalla que aún no ha funcionado. Desconocemos todavía las razones por las cuales la pantalla actualmente no funciona. Pero esta es la parte que yo les quiero compartir y a la vez dar una denuncia. ¿Cómo es posible que tengamos una zona ya deportiva muy bonita, un techo, una remodelación completa de lo que es la parte deportiva del parque? Mientras tanto, una área que es bien importante y fundamental y bien ocupada no ha sido dada su mantenimiento. Y estamos hablando de la zona, de lo que es la zona de infantil, los juegos recreativos. Desde que la niña Noy Pineda remodeló este parque en su totalidad, esta parte es la que menos atención ha tenido después de su remodelación, ya que no le han dado el mantenimiento óptimo como se debe, y es el lugar donde más se ocupa por madres y padres de familia los niños. Esto ayer estaba arruinado, creo que de la misma vergüenza pública que se veía que los niños estaban. Miren cómo está todavía, para que puedan observar, no está reparado en su totalidad. Entonces solo lo han medio reparado, pero en realidad esto necesita un buen ajuste. Aparte de eso, pueden observar también acá que ni siquiera pueden ver, no hay agarradero. Fui testigo también de que acá estos columpios están un poco también, bueno, ya hicieron unos enmiendos, por lo menos lo que es este, que no sacamos unas fotografías donde ni existía eso. Pero bien, podemos observar acá que también acá hay otras partes que vamos a señalar, como es esta, donde prácticamente está destruido, y podemos ver ya el desgaste por tanto uso que tiene, y es necesario unos nuevos juegos infantiles recreativos. Es responsabilidad total y absoluta de la alcaldía municipal de Quetzaltepeque sobre esto, que pesa, que es en pro del bienestar de todos los quetzaltecos que pagamos impuestos. Así que este es un atento llamado para que tome cartas en el asunto la municipalidad, que ya es hora de actuar en bien colectivo. Así que esta es mi crítica constructiva en beneficio de todos los quetzaltecos. No estoy hablando en ningún nombre de partido X o Y partido político. Esta es, señores, la necesidad y la realidad de mi pueblo, de Quetzaltepeque. Así que, por favor, no lo vayan a tomar de manera política, que no estamos hablando de ningún partido, estamos hablando del gobierno en función que se debe a los ciudadanos y ciudadanas de Quetzaltepeque. Acá podremos observar también cómo está. Miren, pueden observar. Esta es una inversión que, así como se puede implementar un proyecto para otras partes, podemos también ver obras que puedan beneficiar más que todo a la niñez. ¿Cómo se llama? Quetzalteca. Acá podemos ver
ya en estos días de calor prácticamente también luciría que esto estuviera lleno de agua, ya que visualmente refresca, ¿no? Sentir, pero miren cómo está, no hay agua, está sucio, en fin, esta es la otra parte de los infantiles que tiene un desgaste tremendo. Acá les voy a enfocar para que ustedes vean cómo están estos juegos, ¿ya? Miren, una imagen habla más que mil palabras. Podemos observar, hasta llenado de caca de palomas están. En fin, acá podemos ver, son juegos que ya están, ya dieron su vida útil, ya es hora de cambiarlos, señores. Ya esos no sirven, dan lástima, están en paupérrimas condiciones, por lo que pueden observar. No dan ganas ni de visitar, e inclusive tenemos acá estos otros que están acá, para que puedan ver cómo están. No dan ganas de que los padres de familia vengan acá y traigan a jugar a sus hijos cuando estos juegos no están en óptimas condiciones. Y esta casita, para colmo de males, la ocupan hasta para venir a orinar. Esto ya es prácticamente, llega a otro nivel, ¿no? Porque esto, cuando miren, no es mentira, acá pueden observar, ahí está húmedo, pues, y sí apesta todavía, pero son cosas que podemos mejorar, son cosas que se pueden hacer y no se requieren los grandes millones. Así que vamos a ver. El extremo no alumbra. ¿El qué? El extremo no alumbra, están en lo oscuro, ajá, en lo oscuro. También no sirve. Todo esto que acá, hasta la otra esquina. Todo, aquí, no hay luz. Aquí solo un térmico hay, que es el que alumbra ahí todo en lo oscuro. Ah, ok. Está arruinado, está tirado al perro. Esto. Ok, muchas gracias. Entonces pueden observar cómo está todo acá. Y el mismo agente se queja, pues, de la poca visibilidad que hay por la noche. Pueden ver, también aquí están estos otros juegos recreativos. Que tampoco, ya no sirven, ya dieron su vida útil. Y les digo, en nombre de muchos quetzaltecos que queremos un mejor Quetzaltepeque, independientemente de la bandera política que esté, es necesario hacer este tipo de gestión. Así que les presenté lo bonito y no tan bonito de nuestro querido Parque Morán. Así que este es un llamado de atención. Sé que lo van a ver más de alguna vez los concejales. Es un llamado al alcalde Luis Figueroa y su consejo municipal para que tomen cartas en el asunto. Nuestro Quetzaltepeque merece un mejor atención. Ustedes han agarrado la responsabilidad. Así que aquí está un nuevo llamado de petición en nombre mío y del Facebook Quetzaltepeque La Libertad, informando acá cosas buenas. Sí, hay cosas buenas y hay cosas que podemos mejorar. Así como mencionaban ellos que era una gestión de la alcaldía municipal este proyecto, ¿por qué no de un solo? Si eran tan buenos, son tan buenos en gestión, ¿por qué de un solo no pusieron dentro del presupuesto de un solo lo que es el área deportiva y el área infantil? En un solo proyecto se podía hacer el fortalecimiento de los desarrollos locales. Así que les comparto estas imágenes y esperamos que tengan eco en las diferentes autoridades que están a cargo de este proyecto. Desde acá me voy despidiendo con estas imágenes, como siempre, Jason Galvez, llevándoles un poquito de nuestra tierra quetzalteca, El Salvador. Hasta la próxima.